1-1. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. El Consejo Nacional Anticorrupción se ha caracterizado en estos últimos 4 años de ir frente contra las y los corruptos, motivados a contribuir en la edificación y consolidación de una Honduras que al momento no existe, pero que se erigirá. Una Honduras honesta, transparente, responsable e igualitaria. Somos una instancia de sociedad civil independiente del gobierno, lo que significa que nuestro accionar se debe a las demandas de justicia ciudadana y no a las componentes de corruptela que se generan en cada una de las administraciones públicas. Nuestros colores son de una violenta Honduras, con sed de justicia, imparcialidad y rectitud, no la de colores partidarios. Cada vez que nos quieren vincular con algún gobierno, hay que preguntarse, ¿a quién defiende quien nos está señalando? ¿O por qué buscan confundir a la población con falsos vínculos? Así que nuestra respuesta seguirá siendo el trabajo, nuestro compromiso con la ciudadanía para que exista la aplicación de la justicia. Vendrán los ataques, por supuesto lo sabemos. Los corruptos se rigen bajo estructuras de crimen organizado, así que deben de tener defensores estratégicos que no solo litigan, sino que también generan confusiones en las opiniones para desconcertar a la gente que demanda justicia. Al pueblo hondureño decirle que no bajamos la guardia frente al pretencioso confusionismo que enarbolan los astros de la corrupción alineados, a la honestidad que siempre querrán relacionar y homologar con la criminalidad aquellos que en la oscuridad se reúnen para ver cómo siguen perjudicando nuestra nación.